Agradecer es una forma de reconocimiento que va más allá de las palabras. Es una oportunidad para expresar nuestra gratitud y apreciación hacia aquellos que han contribuido, en este caso, a una mejora de nuestra querida escuela. Me encuentro hoy aquí para expresar mi más profundo agradecimiento a este honorable ayuntamiento que usted tan dignamente representa y que sabe hoy. ¿Está usted seguro que esta comunidad de Totomoxtla siempre estará agradecida y lo recordarán por sus obras hechas en beneficio de la educación? Así, al Comité de Obra, presidida por el señor Timoteo Vázquez Hernández, a todos los padres de familia que conforman la Asociación de Padres de esta escuela, solo me queda decir gracias, gracias, gracias por tomar en cuenta a nuestra querida escuela telesecundaria Moisés Sáenz Garza. Espero que su estancia aquí sea agradable para todos y les deseo un feliz retorno a sus hogares. Gracias. En nombre de la Asociación de Padres de Familia de esta escuela, telesecundaria Moisés Sáenz Garza, le doy las gracias por su apoyo a esta institución, que poco a poco va conformando la infraestructura que necesitan nuestros hijos para estudiar en un espacio de calidad, que les permita un desarrollo integral de sus capacidades. Esté seguro que la inversión que hoy hacen en la educación tendrá buenos frutos a futuro. Gracias. Buenos jóvenes, es una perspectiva que tenemos en este nuevo gobierno municipal. No son el futuro, los jóvenes son el presente de todos nosotros. Y hoy con este tema de la globalización, pues son ellos los que nos van llevando al mundo entero, a la forma de cómo piensan, no solamente en México, sino en Europa y en los distintos continentes. Aprendemos mucho de los jóvenes, pero hoy yo quiero felicitar a todos los maestros que nos acompañan, de verdad, que están aquí. Muchas gracias por ponerle muchísimo empeño. Muchas gracias. Tenemos grandes compromisos con esta institución educativa. Cuando vine, me comentaron que les hacía falta una computadora. Hoy quiero entregárselas también. También aquí, en este acto, quiero aprovecharla para hacer entrega de una computadora que traemos para la escuela, para los jóvenes, para que también podamos continuar con este... Y de esta manera, seguir contribuyendo con todos ustedes. Yo hoy le agradezco a nuestra gente municipal que nos acompañe, que sea testigo de lo que hacemos. Y agradecer públicamente a todos nuestros regidores, a nuestra síndica, a nuestro director de obra pública, por todo el empeño que le ponen también a este gran trabajo que tenemos. Es un gran compromiso con el pueblo de Papantla. Nosotros somos servidores públicos. Nosotros solamente los representamos en el ayuntamiento, estamos de paso, pero en el tiempo que estemos ahí, queremos hacer un trabajo de calidad y un trabajo de la mano con el pueblo y sobre todo con el sector educativo. Siempre, cada que proponemos obra pública del año, siempre estamos pensando en los jóvenes estudiantes, en los maestros y generarles una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por confiar en este nuevo proyecto de municipio. Y yo les sigo rogando a todos que nos ayuden a transformar a Papantla juntos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Y quiero decirte, presidente, muchas gracias por todo ese apoyo. Cuando escuchamos tu plan de desarrollo, cuando escuchamos tus compromisos en las comunidades, yo veía que era inalcanzable. Muchas cosas, muchos compromisos, pero conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que estos compromisos se van cumpliendo paso a paso. Vemos el paseo de la andanza, vemos la fuente, vemos caminos, escuelas, bibliotecas, etc. Esto es lo que quiere la comunidad, que ese cambio que cada mañana nos dice que va a suceder el presidente de la República, que también los servidores cumplan con sus compromisos, que los políticos antaños solamente eran promesas. Hoy veo con Eric que esas promesas se hacen realidad. Por eso, presidente, te damos las gracias los maestros aquí presentes.
los directores, los padres. Esperamos que sigas cumpliendo con los compromisos que has hecho. Sentimos es mucho, pero poco a poco se va avanzando. Gracias por tu presencia y gracias a ese gran equipo que tú tienes, como son los regidores, que por eso los vemos en la entrega de obras, porque cada obra que se ejecuta son obras que están aprobadas dentro de Cabildo, y en Cabildo pues se encuentran precisamente los regidores, y por eso también les damos las gracias y reciban mi reconocimiento en este sector 07 de telesecundaria. Gracias y muchas felicidades. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y así se entrega formalmente esta obra que beneficia a la Escuela Telesecundaria Moisés C. Garza de esta bella localidad de Totomolte.